Tacuala. Buenos días, yo soy el doctor José Mendoza, quien represento desde hace aproximadamente 3 meses a los trabajadores. Y bueno, ya hemos establecido este comando de vigilia porque estamos en una mesa de negociación con el Ministerio del Trabajo, pero aquí están aplicando Operación Morrocoy. O sea, alargan las reuniones, alargan la mesa de trabajo. Ahorita estamos esperando una propuesta que creo que estamos a punto de llegar al acuerdo, pero igualmente siguen aplicando la Operación Morrocoy. Se alió el sindicato con la empresa. Hicieron un convenio a espaldas de los trabajadores. Eso ya está en los tribunales, está demostrado la violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva en todo el procedimiento de la inspectoría de Guacara, donde está Xavier Santelí, anteriormente Mario Rodríguez. Entonces, bueno, yo creo que estamos llegando. El alcalde de aquí de San Joaquín nos ha apoyado y estamos esperando la presencia del gobernador Rafael Lacaba, porque esto ha llegado a todas las instancias. Por el Congreso, que el presidente Nicolás Maduro instauró el 3 de marzo en Caracas, pues ha habido un movimiento mayor, pero aún estamos esperando la reivindicación de estos padres y madres de familia que no han podido cubrir con las necesidades de su hogar por la intransigencia de una empresa que se niega a pagarle sus reivindicaciones laborales en justicia a los trabajadores. Pues por eso le agradecemos pues su apoyo en este día, para que de verdad llegue a todas las instancias y sepa cuál es la verdadera situación que están atravesando los trabajadores hoy aquí en San Joaquín.